Hola, bien, vamos a ir a los tres puntitos dispuestos verticalmente. Entraremos a gestionar grupo y localizamos el apartado de miembros. Le damos a añadir miembros. Vamos a buscar lo siguiente. Group Help. Lo añadimos. Vamos a pulsar sobre el nombre del grupo y luego mantenemos pulsado sobre el bot, o un clic derecho si es en PC. Promovemos a administrador. Cambiamos el idioma si no tuvieras el deseado. Ahora vamos a ir a ajustes. Mejor vamos a abrir en privado para ajustar las cosas. Ahora tocamos en anti-spam. General de Internet. Bueno, aquí tenemos para borrar automáticamente los mensajes que sean spam, y ahora vamos a ver los castigos para los que vengan a nuestro grupo a hacer spam. Podemos silenciarlo, banearlo 30 minutos, kick es expulsarlo para siempre, ban es darle un aviso, y off es no castigarlo, simplemente como lo tengo yo ahora, se le borrarían los mensajes y nada más. En cuanto al tiempo de baneo, con este botón se modifica. Siga el ejemplo. Bueno, hay alguna opción más que quería comentarte. Vamos a volver. Si quieres que bloquear por tipo de spam, entra a multimedia y decide cosa por cosa. Mire, yo por ejemplo, voy a prohibir el posteo de fotos y encima banear al que lo haga. Tienes una opción para poner captchas, para que la gente que entre no sean robots. Tómate tu tiempo para configurar esto, yo haré en próximos días un tutorial explicando solo esto. De todas formas, es muy fácil, solo es seguir las instrucciones. Hay algunas opciones más que podrían gustarte, pero eso ya lo dejo para vosotros, que si no incumpliré mi política de hacer videos cortos. Espero que les sirva el filtro anti-spam y haberme ganado algún me gusta por lo menos. Gracias en cualquier caso.